Eh, para este viernes y es el tema que tenemos en la portada a propósito eh, de que ayer eh, la DAF, la, eh, la Asociación de, de las AFP, el gremio que agrupa a todas las AFP, pues eh, hizo un encuentro con algunos directores de medios y hacedores de opinión donde ellos ahí presentaron unas propuestas, 25 propuestas eh, a propósito de todo este debate. Que el país de la propuesta, hay que ponerle ahí, sí, sí. El país de las propuestas y de las comisiones. Sí, oye. Entonces ahí ellos presentaron eh, a medios de comunicación, a hacedores de opinión, eh, unas 25 propuestas para el tema eh, del debate que hay desde hace más de un año con las AFP y todo lo que empezó con el 30% y que ya no se está pidiendo el 30%, se está pidiendo una modificación a la ley. Entonces se nota, eh, se evidencia con este encuentro que hicieron ayer. Que se sienten presionados y que, que poco o mucho lo que se está haciendo desde los medios de comunicación, desde medios como este, eh, que okay. lo que está haciendo el señor Botello, lo que está haciendo eh, nuestro querido Manuel Cruz también, también el doctor Ricardo Nieves y mucha gente, el Domingo Páez, gente que está ahí. Presionando cada día para, para llamar la atención de, de estos usureros, de estas, de estas AFP, eh, también la coalición por una seguridad social digna que está por ahí, Matías Bosch, pues parece que, que está llegando el mensaje y hay que seguir, hay que seguir empujando, porque entre estas eh, 25 propuestas eh, que presentan las AFP, eh, pues ellos han hablado de eh, ajustar la edad de retiro eh, de 60 a a 65 años, yo voy a buscar por aquí el documento que tiene algunas propuestas interesantes y hay otras que, que hay que cuestionar. Y hay algunas que uno quisiera haber leído. Por ejemplo, ellos proponen un sistema de ahorro individual eh, voluntario. O sea, si usted quiere ahorrar de manera voluntaria, ¿Qué eso es lo que debería hacer la FP, verdad que sí. Que, Dice. O sea, es que tú no tienes que preocuparte por mí, por mi vejez. Si tú no estás preocupado por mí ahora tú no me tienes que... Ah, que yo estoy preocupado por cuando tú cumplas 60 años. O sea, déjame ahorrar mi cuarto, mi, mi Yo te voy a decir una cosa, a sesenta no, 60, 65 años, yo no lo veo tan descabellado porque una persona todavía a los 65 años no no es una persona, es una de, persona que está... Es productiva, es productiva. Deja es productiva, que yo, deja no que es yo explique productiva. eso ahorita. ¿Tú sabes cuándo estamos hablando? Eh, estamos hablando claro. de 60 cotizaciones. Yo lo sé. Que no es vamos paje a, coco. A, va, Vamos a leer. Ya la, que yo hablé de eso dice. ahorita, que yo voy a hablar de eso ahorita, no te preocupes. Entonces es una señor, desgracia, es un gancho. Ellos proponen, claro, ellos proponen, dice la propuesta de las AFP buscan que el promedio de la tasa de reemplazo eh, sea de un 30 a un 60%. Hay que decir que ahora mismo no es un 30, eh, anda por un 22%. Lo que pasa es que ellos quieren, quieren hacerlo como más graciosito, pero ahora mismo la tasa de reemplazo anda por un 22%. Entonces ellos proponen subirla a un 60%. Eh, dice también, eh, entre las propuestas que tienen este, las AFP, como mencionaba ahorita, un sistema de ahorro voluntario individual de un 1% del salario cotizable y un sistema de ahorro voluntario colectivo que será financiado a partes iguales entre el empleador y el afiliado, un 0.5% cada uno, y esto aumentaría gradualmente hasta llegar a un 3% del aporte total. Y de implementarse esta parte de la propuesta, eh, la tasa de reemplazo podría llegar a un 73 calcularon ellos, los ejecutivos de la ADAF. Eh, también eh, otra de las propuestas que hacen ellos es, eh, dice ellos, que sugieren además que el patrimonio generado con aportes voluntarios tenga opciones de retiro anticipado para casos como financiamiento de vivienda y oh. de educación. Oh. Oh! <laughs> Oigan eso, oigan, ustedes te escucha. Sí, pero, pero, pero oye, oye, oye. Eso es lo que es generado por los aportes voluntarios, ¿no? ¿no? No por su fondo de pensión. Porque hay que aclararlo. Claro, Hay que aclararlo. O sea, si usted decide aportar ese 1% voluntario del que se habló anteriormente, entonces usted pudiera tener un retiro anticipado. Oye, 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 la chica. Para financiar vivienda y educación. Escuchen esto azaroso, porque hace que hay que llamar. Escuchen esto azaroso. No, porque me provocan. Yo le digo a usted, yo no quiero venir para que tu cumpleaños, eh. No contamina el día. Oye, lo que están planteando, tipo, tú puedes hacer un retiro, tú puedes hacer un retiro anticipado. Oye, ¿de qué? ¿De tu ahorro? De tu, no, 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 pero no, 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 no de ¿Eh? tus ahorros, de la parte que ellos están agregando ahora, de un pero, 1% voluntario voluntario. Precisamente, de un ahorro voluntario que tú de tu haces. De un ahorro voluntario oye, que tú haces. Oye, apago. oye, ¿cuál es el acceso que tú tienes? Y que si tú quieres comprar vivienda, de lo que tú ahorraste voluntariamente, no, de, no es que también es tuyo. Uh -huh pero, pero cojan coja una pistola y atraquen a uno señores y salgan de eso ellos proponen también <laughs> el, el gremio propone reducir de 25 a 15 años el tiempo de cotización requerido para acceder a una pensión mínima contributiva uh -huh. que se complemente con el fondo de seguridad social Uh -huh. eso es para garantizar un mejor una, una mejor protección a afiliados que no tengan un alto grado de cotización o sea reducirlo de 25 a 15 años está bien y que sea complement sí, pero ajá pero mira las coletillas que le ponen que sea complementado con el fondo de la seguridad social o sea ni siquiera es que ellos lo van a asumir no es que el estado lo va a asumir o sea es que el estado el fondo de la seguridad social lo va o sea básicamente lo que ellos le están diciendo al estado es que quiebre hermano un robo es lo que están planteando entonces sí, el, sí. no un robo no otro robo encima esta, del que tiene. Esta, esta es una que está, está interesante. Eh, acogiendo a peticiones afiliados que emigran, eh, plantea que pueden retirar sus fondos y llevárselos a su nuevo país. Eh, yo tengo muchos amigos que se han ido a Canadá y que no han podido. Es, es una, esa es una, esa es una, es una propuesta, una propuesta interesante. interesante, pero oigan esta, oigan esta. Igualmente, quienes retornen al país. Que puedan traer sus fondos y tengan la posibilidad de incorporarlo a una FP. No creo que nadie tenga el interés de traer sus fondos y entregárselos a una FP. Y de retornar al país, yo lo que quiero es que se vaya todo el mundo, no vuelva nunca nadie oiga, más. Por lo aquí. Que dice, se quede vacío oiga de todo país. Señora que es una de las peticiones más mal. frecuentes, más recurrentes de las personas que regresan al país? Que, sí. que quieren incorporar su dinero. No me diga. A una FP. Pero nadie sabe. Oye, ¿por qué día tan Puede pasar porque es un negocio tan rentable. Esa vieja es como Mira, comediante. Pero, aquí hay, ¿eh? dice, qué, pero para que no tú tengas así, una idea, aquí pues, hay instituciones. Comediantes ¿verdad? Aquí hay oh. instituciones, por uh -huh. ejemplo, con capital extranjero, como es el caso del Scotiabank, Bank, cuyos empleados no cotizan en la República Dominicana. Sus empleados viejos. Tienen sus cotizaciones en Canadá. Entonces, vamos para a ver con, no la, con las propuestas. Y ellos, y ellos ellos, no quieren traerla para acá. No. Oigan, esa vieja me media chistoso, Proponen integrar a los independientes, sí. profesionales, liberales y trabajadores Oye. por cuenta propia, Oye. que no tienen empleador, con un aporte... Que oye, que lo oye, todo, que es lo todo, que todo que lo quieren estos tipos, oye, oye. Con oye. un aporte en base a salarios presuntivos a partir del salario mínimo. También tú que, tú sabes, sabes lo que es el salario presuntivo, ¿verdad? Que se establezca una cotización gradual... Presuntivo es lo que diga la gente. Tú sabes lo que ¿verdad? está diciendo, con eso? Para salir el, de la informalidad el, el y garantizar... Ey, tú protección? sabes lo que ella está diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo es, oye lo que ella está diciendo, que de manera obligada, tú que te levantas, oye bien, uh -huh. a pelar china, a vender yaniqueque, a pelar cabeza, a motoconchar, oye bien... A limpiar pupú en y vaina para buscártela por la calle. Oye, ¿tú eso que hace la gente para sobrevivir? La gente independiente. Que se aplique una ley, lo que ella está planteando por ley, que tú tengas que ir tú de manera obligada a depositar un por ciento. De lo que tú te ¿eh? ganas. Presumiblemente al sueldo mínimo de lo que tú te ganas haciendo eso. O sea, presumiblemente o sea, al sueldo mínimo. Oye, bien, oye, bien. Oye, bien, lo, oye lo que interrana. está planteando. O sea, que el Estado Dominicano, que tiene una obligación de garantizarle un empleo a cada ciudadano y no te lo garantiza. Entonces tú por tu cuenta, que el Estado no te garantiza nada, te, va, te pone a limpiar acético, a limpiar caña, a hacer tu vaina por tu cuenta y tiene que dar los cuartos de los cuatro, lo que tú haces que él, no, que él no te cumple para que la AFP te lo administren. Oye, pero juez... Ey, cuidado. Mira, pero yo de verdad que ustedes son unos No, pero ustedes son unos criminales, de verdad. Dice, dice ¿Eh? la señora aquí, Oye, pero estos tipos son unos graciosos, ¿verdad? Son así, son así. Dice aquí, <laughs> No, pero no preocupe, te... yo voy a hablar de eso ahorita, no Entre se preocupe... Entre los cambios normativos para eficientizar el sistema, la DAS procura que un afiliado de ingreso tardío no se le requiere estar desempleado para retirar un saldo acumulado de la CFP, que si un afiliado sufre una discapacidad total o enfermedad grave pueda retirar su fondo acumulado y que, y que los afiliados puedan identificar herederos para casos de fallecimiento entre otros cambios. Creo que no hay, eso Parece, no hay que, yo, yo problema. Pero pero ellos dicen que puedan identificar herederos herederos. Pero usted no Pero usted sabe los miles y miles de personas que tienen familiares que fallecieron y que tienen los fondos ahí y que tienen años tratando de sacar tres mira, cheles, mira, y no dan, se mira. lo permiten. No ves que ellos hicieron mira. como una especie de jornada. Entonces, pues, en, finalmente, ya para, para terminar con, con las propuestas de la señora Kirchner, que si la DAF dicen eh, que esta propuesta pendiente de estudio de impacto, que buscan permitir a los afiliados la opinión del retiro de, sus, de un solo pago, si el nivel de pensión es insuficiente, que tanto las pensiones por discapacidad, como por sobrevivencia, por viudez, sean vitalicias garantizar seguro de salud para pensionados y asegurar protección al trabajador cesante mediante un fondo de cesantía uh -huh. cuyo remanente se pueda sumar a su fondo o retirar al final de su vida laboral. Uh -huh. Ahí está. Ahora, no vi en esas propuestas en ningún momento que ellos dijeran, o sea, reducir el número, por ejemplo, de los intereses que ellos se ganan. Añaña. No, porque uno quisiera escuchar, o, compa o, o compartir los, miren, los intereses que, miren, que desde el 2013 a la fecha han acumulado. El primer error de eso es el siguiente. Y yo no sé si yo estoy exagerando con esto, con uh -huh. lo que voy a decir. Mira. Si tú mi, mi papá me enseñó a mí me dio mucho trabajo entender eso mi papá me enseñó a mí que el que pide tiene que estar de acuerdo con el que va a dar siempre si yo le estoy regalando a usted cinco mil pesos usted no me puede exigir que le dé seis porque yo lo que le estoy es regalando a usted yo lo que le estoy es dando lo mío entonces la primera el primer error de estas propuestas que pienso yo hay propuestas interesantes hay mejor dicho interesante no hay, hay, carame algunos, hay caramelos hay, envenenados. Car envenenados. Eso es lo que hay ahí. ¿Hay caramelos que está, envenenados hay alguna que son atractivos. Que se pueden porque son caramelos para meter algún... los otros por debajo. Uh -huh. De eso que estamos planteando, por ejemplo. Claro. Oye, bien. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es el principal error de esto? El principal error de esto es el siguiente. Es que ustedes no tienen calidad para ustedes hacer propuestas. Entiendan, oigan, entiendan que ustedes lo que hacen es guardar lo ajeno. Oiga, usted no me tiene que proponer nada con lo mío. Lo que usted tiene que hacer es dejar que sea yo el que decida qué es lo que quiero hacer con lo mío. Usted lo que está es guardando lo ajeno y lucrándose de lo ajeno. Entiendan esa vaina. Es una vez y por todas. El que eso, tiene que hacer propuesta el que está aquí sentado, que me levanto a las 4 de la mañana a sudar como un desgraciado. Eso, yo soy el que tengo que hacer propuesta y tú el que está aquí sentado. Eso, usted Manuel, lo que está es lucrándose y viviendo en aire acondicionado con lo mío. Váyanse para carajo con su propuesta. Eso que, que está haciendo la AFP, la, la DAF, ese, ese acercamiento, evidencia que están sintiendo la presión y que saben que se le está saliendo de control el tema. Porque ya hay un nivel de indignación y la población, mm. eh, como nunca antes, está empoderada con el tema. O sea, la gente no tenía conocimiento de cómo funcionaba la AFP y simplemente tenía su dinero ahí y lo estaba ahorrando. No es porque yo digo que no se puede hacer reforma a esa ley. No, o sea, es que no. Que se hacer reformas, es que hay, que, hay, que 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 hay que derogar la, esa ley y comenzar de cero. De cero. ¿Tú ves ah, por qué es que lo planteo? Ajá. Porque todas las propuestas de reformas en torno a eso, que mira, mira lo que ella está planteando. Ajá. Ya, le, ya le duele que ese universo que pasa, que llega como al 60% de gente, que no cotiza, pero que sí trabaja, Ellas pero que lo oye lo como quieren, trabaja, pero que oye como que trabaja. Trabaja al margen da. de lo que el Estado no le da, que está obligado a darle. Claro. ¿Eh? Lo busca a busca. Pero tú sabes lo que yo levantándome me que yo a limpiar de que trampa de grasa. Y a limpiar cético. ¿Tú sabes lo que es, Hola? Claro que sí. Eso es pupú, literalmente, estamos hablando. Claro. Que me la tengo que buscar por mi cuenta para sobrevivir. Y este tipo que está allí en aire acondicionado, que no me aporta nada, Quiere que, yo que le tengo de... mi pulmón enfermo yo con eso, porque el estado no me da nada. Entonces, encima de lo que yo me gano limpiando pupú, quiere quitarme mi cuarto. Pero es así. Oye, Deja uno, uno sí. encuentra ¿Qué? una vieja así en un camino de un chinazo, ¿eh? Así es como no le diga vieja, ¿Eh? no le diga así. El no, sistema pero es está. Que es indignante, aunque es, es, un, sí. aunque es un, tomate podrido tiene que tener a esa vieja en la calle o a sea, alguien. Tú sabes cuál es el problema que cuando se sientan a hablar ese tipo de cosas que parecen muy bonitas es para que la gente no entienda. No. no. Entonces, a, no. Me, a mí me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, la postura de los directivos de medios que estaban en esa, en esa, en ese almuerzo, desayuno, pero. no recuerdo bien. Me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, qué pregunta le hacen, porque usted sabe que el día de hoy eh, la prensa como que tiene miedo a preguntar la, lo que la, hay que preguntar no, miedo la no, lo que pasa es sí, miedo miedo, no, no hay no no, no 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 miedo no tienen intereses déjate de bueno, eso, claro a la gente que no hay miedo, que lo he dicho claramente tienen intereses lo he dicho claramente esos grupos empresariales yo lo he dicho, no pueden incrustarse en ninguna parte del mundo si no encuentran un grupo de sinvergüenza que les sirve a ellos esa es la realidad. ¿Por qué no vienen aquí? ¿Por qué no vienen aquí a hacer esa propuesta? No, lo que pasa es Dile que... Dile que, lo... que venga y se me siente a mí ahí. Háganme ah, esa propuesta la que enviaron, y apuesta que se para. La que enviaron aquí jamás ha ¿Eh? Si me vieras esa propuesta ahí, se para de esa silla, dije yo. Porque la... sabe que no la voy a coger. Sí, pero... Sabe que no se la voy a coger. Algo hay que entender y es que los dueños de medios, aunque se prestan, esos medios que ellos convocan, hay que entender producto de la armadura empresarial que tiene el país, son precisamente propiedad de los dueños de las AFP. Mira, tú sabes cuál es el es problema, lastima, que los lo medios de la República Dominicana no han entendido que tienen en sus manos un poder... Eh, no, que, que todo lo contrario, y lo han por... entendido y demasiado bien no, lo han entendido. No, no, entendieron no, a la no, no lo han lo entendido. No, <laughs> lo mira, entendieron. que tienen un poder para apoyar a la ciudadanía, no al contrario. Sí, Porque claro. si tú te fijas en otros países... La prensa ha tumbado gobiernos, sí, 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 gobiernos pero, pero gobiernos eh, nefastos para sus países. Y es a través de la orientación a la ciudadanía. Pero hay algo que hay que entender y es pero que es, esa de lucha República. del 30% fracasó. La, la, los medios en la República Dominicana siempre han estado del lado de las oligarquías, históricamente. Eso es lo que... He hay que ser decir. objetivo, hay que ser justo, uh -huh. hay que ser real. Con relación al impacto mediático que estaba teniendo la lucha del 30% de la AFP. Y la necesidad de la modificación de la ley y una serie de pedidos y cosas, eso fracasó, eso sucumbió. Ya las voces que se escuchan en este país son la de Eduardo Jorge Prat, la de doña Kirsi, eh, ¿cómo se llama? Ah, sí, porque, Hake, porque, Hake, porque, Hake. Se, porque son esas voces? La de Jaime Aristi Escudero. ¿Qué son esas voces? No sé por qué. Porque, porque, no, porque no, se mantuvo porque es, Botello haciendo lo mismo siempre y no se no, obtiene no, resultado diferente no, haciendo no, siempre no, lo no mismo. Lo es esa pasa. lucha es fue muy poco Botello tiene ¿Cómo ¿no? que no? Botello no, no, tiene no, ¿Y él no está defendiendo a 3 millones de trabajadores? Pero permiso. Tú el que está en esto, oiga, tú el que está en esto está por convicción. Usted lo sabe. Sí, lo sabemos. No me menciones a esa gente, que ustedes saben por qué están en esa gente. No hay problema. Ellos están convencidos de que tienen hay que, que pagarle voces, para hacer lo que están haciendo. Esas voces que eso tú es has convicción también. Lo que tienen re, resonancia en los medios de comunicación sí, ese, son las voces sí. a las que la AFP. A la que nosotros los cotizantes le, le estamos pagando. Perfecto. Pero que esos cuartos se lo están pagando con lo que cotizamos todos sí, nosotros. Pero sí, la AFP se lo está pagando a esas voces que de, de todas formas. Siempre han estado vinculadas a las AFP. Sí. Y aquí, Manuel, a uno de ellos lo desenmascaró. ¿Para quién usted trabaja? Ah, para la AFP. Danira le hizo la misma pregunta a la otra claro chica que, que sí. vino aquí al programa. Ah, sí, yo siempre he trabajado para la AFP. Entonces, yo te voy a decir, esas voces tienen resonancia en los diferentes medios de Sin comunicación. Sin lugar a dudas. Porque por la puerta de atrás le pagan. Lo que te quiero decir es que tú no te puedes. <laughs> a los medios de comunicación. Si tú vas a pelear con un monstruo que está manejando todo tu dinero, como en efecto ocurre, tú no te puedes pa pasar la vida haciendo disparates en el Congreso. Yo creo y estoy convencido dije, que mira, esa lucha, si no pasa al siguiente paso y luego al siguiente paso, eso fracasó. Dije, Se lo está diciendo un armador de luchas sociales. Eso de estar siempre, y que subiéndose en una silla, exigiendo la colocación, olvídese de eso, botello. La vigilia ya fracasó. Yo, esa lucha hay que convocarla en las calles. Yo esa espero. lucha hay que salir del Congreso hay una Nacional. Esa para lucha el 26. Sí, pero que voté yo lo que se está yo, yo, esa le convocando yo de yo no yo, yo yo la yo, coalición. Yo Aquí hay que buscar un método mediante el yo. cual se busque creativizar esa lucha, y que cada ciudadano se ponga hasta un letrero en la frente a lo que sea, iniciar identificando las instituciones privadas que manejan esos fondos y yo hacerle que, un plantón diario, irse a los restaurantes, yo irse a las iglesias, vamos, irse a la junta por de buen vecinos. Camino, no, 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 vamos yo creo, por buen sí, camino. Por buen Esa camino. lucha tiene Pero año y medio. Algo. Yo le dije no, a ustedes, no. yo le dije a ustedes, yo le dije a ustedes hace varios días, yo le dije a ustedes hace varios días que no me hablaran a mí de ese tipo de cosas ya. Eso es lo que les dije, ¿verdad? Yo difiero de ustedes, yo no estoy en lucha ni nada de eso ya. Okay. Lo que hay que hacer es, sabe lo que hay que hacer? Y lo he dicho y lo vuelvo y lo repito. Tú el joven que pueda coger una yola por Miche, ¿Pero que coja su yola y déjenle el payeto azaroso. ¿Y para dónde tú te vas? Coja para el diablo si es necesario. Hey, cuidado, Oiga, no, váyanse no, de aquí no, y déjenle el payeto a ladrones. No, no. Que yo no me voy de este país ya por la edad que tengo y por mi hija que está ahí. Mm. A estos ladronazos lo que hay que dejar de este país ya. No. Pero mira hombre. ese tipo de vaina. ¿Y, ¿Y quién va a tener eso haciéndole riqueza a otro tipo aquí? Pero en que, ¿Eh? Sí. Y yo me voy a levantar de mi cama para hacerle riqueza a otro tipo. Se lo estamos haciendo. ¿Eh? Se lo esto es sinvergüenza. José. Váyase para, la, para el carajo, la, vamos. vamos a la pausa, José. Tu mañana. chicha.